Lecturas del jueves 14 de noviembre, jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él, en otro tiempo, te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuanto más habría de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor ama al hombre justo. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor ama al hombre justo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor ama al hombre justo. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. El Señor ama al hombre justo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Jesús expresó la profundidad del amor de Dios por nosotros en cada uno de los días de su vida. Dios vuelve actuales estos días del Hijo del Hombre, a través de la liturgia de la Iglesia y de la oración personal. A través de estos medios nos pone en contacto con ellos. Que Dios haga crecer en nosotros el deseo de la vida espiritual a través de la oración y los sacramentos. Señor,
Que cada día tú seas lo más importante en mi vida. Que pueda buscar que tu reino viva en mi corazón, en mi hogar y en todos mis ambientes a través de la oración y la caridad a los demás. Amén.